Alfredo Caballero, un gusto saludarte. Oye, bueno, pues aquí con Eray Estrada, uno de los mejores peleadores de México, ya en el también del mundo. Ya una preparación muy intensa, ya muy larga para ir a defender ese título, unificar el título, ¿con quién y a dónde? Ya tenemos 2 meses aquí en la Ciudad de México, pues entrenando para ir a Japón. Bueno, es lo que pensamos, que vamos a ir a pelear a Japón, no sabemos todavía. Estamos en eso y pues bien contentos, o sea, tratando nosotros de que cierre la pelea y a tratar de si así estamos entrando contentos, imagínense si ya sabemos que vamos a pelear, vamos a hacer más cosas. 2 meses de una preparación intensa en la altura. Ya tiene suficiente condición física. ¿Cómo lo miras tú en estos momentos? ¿Qué le falta para ir con todo el éxito ya a Japón? Pues fíjate que esta semana entramos a los Sparry de la semana pasada. O sea, ya nomás perfeccionando lo que es lo técnico-táctico para, y ver un poquito cómo le vamos a pelear para los Sparry y es todo. O sea, ya estamos muy bien. Oye, después de esto, el gallito, si logra unificar, ¿sigue unificando o salta de división? Bueno, primero que nada, por pensar en este, ganarle a Kazuto Yoka si se hace la pelea y pues tratar de subir de división, ¿no? A los gallos o tal vez retar y no, hasta Super Gallo. Juan Francisco ya tiene un cuerpo de maduro que yo creo que también en Super Gallo estaría muy bien peleando. Bueno, oye, y luego a Miguel Bertier, ¿cómo lo viste en 2 rounds? Me hubiera gustado que hubiera aguantado un poquito más el rival. De hecho, yo sentí que más que nada no quiso salir el Berchel, porque sintió los golpes, sintió la seguridad de Berchel. Pensaron que Berchel iba a salir titubeante, unas piernas temblantes como lo hizo anteriormente, pero no. Estuvimos trabajando para eso y yo creo que no se vio bastante, no se vio bastante en 2 rounds. En 2 rounds, pero yo pienso que en la próxima pelea trabajar con alguien más duro y ya después buscarle un campeonato del mundo o algo así. ¿Yo sabes cómo lo vi? ¿Cómo si salió con mucha hambre de triunfo? Como si fuera un novato, como si nunca hubiera sido nada, a querer alcanzar la estrellata. Sí, claro, él ya fue campeón del mundo y yo creo que él extraña hacer eso porque él tiene mente de ganador, tiene un gran corazón y yo creo que, como te digo, yo lo vi muy bien, era lo que yo quería ver. Lástima que lo vimos más que 2 rounds. Le perdí unos 5-0, me hubiera gustado verlo así, pero yo creo que podemos trabajar otra pelea y observarlo, ¿no? Y después ya buscar un título. Él es un hombre fuerte, un hombre inteligente y un hombre muy disciplinado donde ya puede buscar esas peleas ya fue campeón. ¿Físicamente sí lo notaste al 100? Sí, él nunca le pasó lo que le pasó en las peleas anteriores, que se le ponían las piernas, caminaba mal, o sea, ustedes lo vieron ahí, él hacía todo, cerraba bien sus salidas, sus golpes rectos largos, hasta con los hombros, o sea, trabajamos perfectamente, yo creo que sí. Aunque les digo, yo no me vio el rival, me vio la actitud, que es lo que yo, la actitud y su físico, que es lo que yo vi en la pelea, ¿no? Oye, finalmente, ¿seguir peleando en casa, allá en Hermosillo, en Mérida, en Cancún? ¿O ya volver a incursionar afuera de México, a Las Vegas, por ejemplo? Pues lo que diga la promotora, ¿no? Nosotros estamos lo que diga la promotora y pues viendo a ver qué sigue. ¿Cuándo regresa a trabajar? Yo creo que en unos 15 días más ya él regresa. Tal vez se venga aquí un rato aquí en altura con nosotros y el 20 ya se vaya a su casa otra vez. Pues Alfredo Caballero, te agradezco mucho tus palabras para Boxeo Local Informa y como siempre, mucho éxito. Gracias, un abrazo.